Hola amigos de YouTube, les tengo una gran sorpresa. Y la sorpresa es de que este 29 de octubre a las 5 de la tarde en la Ciudad de México daré un concierto con mi queridísimo amigo Antonio Orozco, piano, que toca excelente el piano. Él es de Guadalajara y lo vamos a dar en una iglesia que está hermosísima, que es el Templo de Santa Mónica, que está en la del Valle, en la colonia Benito Juárez. La dirección es Fresas 126. Le agradezco mucho al Templo de Santa Mónica, a todos sus integrantes que hacen posible este concierto. Le agradezco muchísimo la invitación a mi queridísima amiga Vicky Contreras. Gracias por la invitación. Estaremos ahí con muchísimo gusto. Es un placer para nosotros estar con ustedes y dar este hermoso concierto en esa bellísima iglesia. Si quieren escucharme con Stradivarius, ahí voy a estar. Y vamos a tocar con piezas bien hermosas, como por ejemplo, vamos a tocar el concierto Mi Mayor de Bach, para violín solo. Vamos a tocar también la sonata de Mozart en la mayor, también el rondó caprichoso y el Aires Gitanos, y entre otras sorpresas que va a haber ahí, que espero que nos acompañen. Es el 29 de octubre a las 5 de la tarde. Por favor, no falten, ahí los voy a esperar, los voy a saludar. Será un placer saludarlos al final del concierto. Y a todos mis amigos, les agradezco mucho que se suscriban y les agradezco bastante que han sido parte de este canal y de este movimiento de música clásica, que a todos nos encanta aprender y nos encanta tocar el violín. Y escuchar en vivo un concierto es mucho más hermoso que a veces a través de las redes sociales, donde a lo mejor la bocina suena más chiquito o más grande, pero en vivo, cuando suenen los armónicos de los violines o del piano o hasta del canto, cuando están en vivo, es muy muy diferente. Los invito con mucho gusto a este gran concierto y será un placer para mí saludarlos allá en la Ciudad de México. No falten, 29 de octubre a las 5 de la tarde en el templo bellísimo de Santa Mónica. Muchas gracias y hasta pronto.